Están hablando de su nieto, porque sin importar quién sea el papá, es mi hijo. Pues yo nunca lo voy a reconocer. Así es que si quieres seguir viviendo aquí, te tienes que deshacer de él. Piénsalo, hija. Aún no se te nota el embarazo y nadie sabrá que te perjudicaron. Hay test y otras formas de que ese niño no nazca. No, no voy a lastimar a mi hijo. Él es el menos culpable de lo que me pasó. Así es que lo mejor va a ser que me vaya de la casa y así no les moleste mi embarazo. Y así mi hijo no va a correr peligro. Fue un momento increíble, amor. Nunca me imaginé que ser el amor contigo me llenó de tanta felicidad. Pienso igual. Creo que supimos esperar el momento perfecto para entregarnos. Y fue mágico. Ya quería tenerte entre mis brazos. No solo porque me gustas, sino porque te amo, Mariela. Realmente te amo. ¿Quién los viera? Bien que aprovecharon que mis papás están de viaje para... Rubén, ten cuidado con lo que dices. Ay, por favor. Si los encuentro bajando de los cuartos es por algo. Y está bien que se demuestren su amor. Porque yo no creo que eso sea cosa de un rato. Por supuesto que no. Si por mí fuera, me casaba con ella hoy mismo. Yo también. Y en cuanto acabemos nuestras carreras, lo vamos a hacer. Después de ser profesionistas, vamos a estar juntos toda la vida. ¿Cómo está, Rubén? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tienes que decirme? ¿Y esto? La otra vez los vi tan enamorados a mi hermano y a ti que se me ocurrió prepararles una cena romántica. Qué lindo. En serio que eres el mejor de los cuñados, pero me hubieras dicho y así te ayudaba a preparar todo. Es que también era una sorpresa para ti. Quise que vinieras antes para que me ayudaras a escoger el vino. ¿Qué te parece este? La verdad, no sé de vinos. Ni yo. ¿Pero qué te parece si lo pruebas? Para saber si le va a gustar a Saúl. Si no te gusta, me da tiempo de ir a comprar otro. Pues está bien. Bueno, con tal de que todo salga bien, como lo planeaste, sí. Está rico. Yo creo que sí le va a gustar a Saúl, ¿eh? Estaba pensando en flores, pero no sé dónde ponerlas. Si quieres, yo lo hago. Voy por ellas. ¿Aquí están? ¿Te sientes bien, Mariela? No. De pronto me sentí mal. ¿Qué hiciste, Rubén? ¿Qué me pusiste en el vino? ¿Qué? ¿Qué demonios te está pasando? Saúl, no pensamos que fueras a llegar tan temprano. ¿Y por eso te acuestas con mi novia? ¿Qué fue lo que hiciste, Rubén? Lo que los dos queríamos que pasara. ¿Cómo fuiste capaz de traicionarme con mi hermano? No, te juro que yo no hice nada, yo no provoqué nada. Fue Rubén el que me hizo venir aquí con mentiras. ¡Cállate! No quiero saber los detalles de cómo me traicionaste. No tiene caso que mientas, Mariela. Ya no se puede ocultar lo que hicimos. ¡Fue por tu culpa! ¡Tú fuiste el que planeó todo esto! ¡Tú eres el culpable de todo esto! ¡Ya déjate de hipocresías! ¡Lárgate de mi casa! ¡No te quiero volver a ver nunca! No sé cómo me dejé convencer de venir a verte. Porque en el fondo sabes que yo no provoqué a Rubén. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, si te pedí que nos viéramos es porque tenemos que hablar con calma. ¿Sobre qué? No me importa lo que tengas que decirme. Pues te debe de importar, porque estoy embarazada. Espero que no creas que yo me voy a hacer responsable de ese niño. Sí, porque puede ser tuyo. Pero también de Rubén. Así que dile a él que se haga cargo de ese niño, porque yo no. ¿Me van a decir qué es lo que pasa entre ustedes? Desde que llegamos de nuestro viaje, ustedes no se hablan.
Nada más, ya sabes lo mal que está Saúl. ¡Infeliz, pero me la vas a pagar! ¿Qué te pasa, Saúl? ¿Te has vuelto loco? Sí, por el coraje de la porcada que me hizo Rubén. Se metió con mi novia y ahora Mariel está embarazada. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Fuiste capaz de hacer algo tan bajo? Ella fue la que me provocó, mamá. Aún así, era la novia de tu hermano. No sé cómo pasó. Esto no se acaba aquí, Rubén. Tenemos que hablar de ese niño. Que esa bronca la arregle, Rubén. Porque yo no voy a hacerme cargo de ese niño. Pero también puede ser tuyo. Yo pensé que Mariel se estaba cuidando por tener relaciones contigo. Por eso no me cuidé. ¿En serio que eres un cínico? Pero ya no tengo por qué aguantarte. Me voy a terminar mi carrera con mis tíos a Monterrey. Porque no quiero volver a saber de ti. Ya podrás estar contento. Por tu culpa se está separando la familia. Las cosas no pudieron salir mejor. Me deshice del estúpido de Saúl y ya no tendré que estar bajo su sombra. ¿Cómo que estás embarazada? Espero que Saúl se haga responsable de este niño. No quiere saber nada de este bebé. Dice que no es suyo. ¡Qué cobarde! Pero yo haré que se haga responsable. ¡No nos va a ver la cara! Es que pasó algo que tienen que saber. No nos digas que Saúl tiene razón al dudar de ti. ¿Acaso te metiste con otro? Es que Rubén, el hermano de Saúl, puso algo en mi bebida. No tengo manera de comprobarlo. Él le va a decir a las autoridades que yo quise tener relaciones. Fue lo mismo que le dijo Saúl. ¿Y entonces qué propones? ¿Que dejemos las cosas como están? Yo lo único que quiero es seguir adelante y olvidarme de esto. Ya buscaré la forma de perjudicar a ese infeliz. Pero por el momento, no quiero a ese niño que esperas en esta casa. Pero viene en camino. Ese niño va a ser solo una vergüenza para nosotros. Están hablando de su nieto. Porque sin importar quién sea el papá, es mi hijo. Pues yo nunca lo voy a reconocer. Así es que si quieres seguir viviendo aquí, te tienes que deshacer de él. Piénsalo, hija. Aún no se te nota el embarazo. Y nadie sabrá que te perjudicaron. Hay test de otras formas de que ese niño no nazca. No, no voy a lastimar a mi hijo. Él es el menos culpable de lo que me pasó. Así es que lo mejor va a ser que me vaya de la casa y así no les moleste mi embarazo. Y así mi hijo no va a correr peligro. ¿Y con qué lo vas a mantener? ¡Si apenas tienes 18! Pues algo que les tengo que agradecer es que no me hicieron una inútil. Voy a hacer todo lo posible para proteger a mi hijo, así tenga que limpiar pisos. En este cuarto están todas las cosas que se necesitan para hacer el aseo. Si algo te hiciera falta, me avisas para pedirlo. Sí, ¿no? Está bien. Hoy te toca la limpieza de este piso. Así que abusada, para que todo quede muy limpio. ¿Mm? Ten. Gracias. Bueno, a empezar. ¡Ay! Perdóneme. Doctor, no lo vi. No, no te preocupes. No pasa nada. Eres nueva, ¿verdad? Sí, así que me voy a apurar antes de que me regañe. Permiso. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien. Bien, ma. ¿Qué onda? Un niño llegó a urgencias porque ingirió un blanqueador por accidente. Pero por suerte logramos estabilizarlo. Pero cómo no, si lo atendió el mejor médico del mundo que eres tú. Epa, no exageres. Apenas soy pasante. Pero pronto serás un gran doctor. De eso estoy seguro. Tu papá tiene razón. El tiempo pasa rápido y pronto te graduarás con honores. Y después podrás formar una familia. Mamá, mira, todo a su tiempo. Primero voy a terminar mi pasantía y después, si me llega el amor, pues sabré aprovecharlo. ¿Vale? Perdóname, hijito. Por un tiempo dormiremos incómodos, pero te juro que voy a hacer todo lo posible para darte lo mejor. Hola. Buenos días, doctor. ¿Necesita algo? Sí. De principio, que me dejes de hablar de usted. Soy Alejandro.
Soy Mariela, pero ¿cómo cree que lo voy a tutear y usted es médico? ¿Y eso qué? Además, apenas soy pasante, así que nada de formalidades. ¿Estás bien? ¿Sientes bien? Sí, solo fue un pequeño mareo, ya pasó. De todas formas, vamos a revisarte, ¿ok? No es necesario, en serio. A ver, aquí el que va a ser médico voy a ser yo. Así que insisto, por favor, vamos. Vente, vamos.